los primeros hombres llegaron a nuestro continente desde el Asia, atravesando el estrecho de Bering hace aproximadamente 40.000 años. De las varias hipótesis existentes sobre el origen y la ruta seguida, esta es la teoría científica de mayor aceptación. Hoy, la arqueología ecuatoriana se encuentra empeñada en el redescubrimiento y rescate de nuestra primera historia. El largo camino necesario para que el testimonio de las culturas primitivas llegue hasta nosotros comienza cuando el arqueólogo, junto a especialistas en ciencias complementarias, inicia su labor determinando las áreas de posible ocupación prehistórica. Se planifica entonces, en el lugar escogido, el trabajo de campo a realizar. Con gran cuidado se trabaja en las distintas capas y niveles. Las piezas descubiertas son registradas determinando su posición y asociación. Las diversas capas geológicas permiten determinar una ubicación cronológica relativa, la misma que complementada con el método del carbono 14 y otras técnicas, hace posible conocer la antigüedad de las muestras con fechas de aproximada exactitud. En el laboratorio, los especialistas analizan detenidamente las muestras. Fotografías, dibujos, planos de ubicación, fichas técnicas permitirán establecer las características fundamentales de los antiguos grupos humanos. Luego de ser clasificadas, algunas de las piezas son llevadas al departamento de restauración. Un laborioso proceso nos permite conocer su forma original, a la vez que garantiza supervivencia. Todas las piezas y muestras encontradas ingresan a la reserva arqueológica, pasando a formar parte del patrimonio de la nación. Las muestras más representativas son seleccionadas para su presentación al público en el museo, donde los visitantes son conducidos por guías especializadas. Un numeroso grupo de científicos, investigadores y trabajadores hace posible que la historia de nuestro pasado sea descubierta. El Ecuador encuentra entonces sus raíces y su esencia en un apasionante recorrido a lo largo de nuestra primera historia. Los primeros rastros del hombre han sido ubicados en varios puntos de nuestro territorio. En la península de Santa Elena, en la costa, Siksik, en la provincia del Azuay, y en el Inga, en el valle de Tumbaco, junto a la ciudad de Quito. Es en el Inga, en los alrededores del volcán Ilaló, donde se encuentran los vestigios más importantes de este primer periodo. El enfrentamiento del hombre con la naturaleza en la inmensidad de los Andes se inicia aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. En esa época, el medio ambiente era diferente del actual. Grandes bosques, vegetación exuberante y numerosos animales de caza formaban el ambiente en que se desenvolvió ese antiguo habitante del Ecuador. Sus construcciones eran precarias y provisionales, su vestimenta confeccionada con pieles de animales, su alimentación basada en la caza y recolección de frutos silvestres. Varios son los testimonios de su dramática existencia. Sus utensilios, raspadores, cuchillos, puntas de flecha de admirable perfección y simetría,
vestigios de la existencia de un campamento taller en el que la obsidiana transparente u opaca era tallada a percusión y perfeccionada con la técnica de presión con finalidad eminentemente utilitaria, revelan al mismo tiempo el inicio de un sentimiento artístico que luego de miles de años habría de desarrollarse cultural y técnicamente. En la costa de las provincias de Guayas, El Oro y Manabí, surgió aproximadamente 4.000 años antes de Cristo la cultura de Valdivia. Al norte de esta encontramos, 2.000 años después, la cultura machalilla. Este es el medio en el que antiguamente floreció Valdivia, su mar de inagotable riqueza, un clima agradable y campos aptos para la agricultura. Inicialmente la pesca con anzuelos y redes constituyó su fuente de sustento principal junto a la caza de animales. El cultivo del maíz y otros productos iniciaron el desarrollo de la agricultura e hicieron posible el sedentarismo. Algunos vestigios permiten establecer que fue Valdivia la primera cultura que elaboró en telares sus vestidos de algodón. Estudios arqueológicos demuestran que sus viviendas estaban alineadas alrededor de lo que posiblemente fuera un centro ceremonial, conformando poblaciones de cerca de 1.000 habitantes. Esta notable cultura nos ha legado los primeros testimonios de la cerámica en América. Además, en Valdivia se utilizó otros materiales como la piedra, hueso, concha y madera. Las diminutas Venus de Valdivia son el mejor ejemplo del grado de desarrollo artístico de esta cultura, 4.000 años antes de Cristo. La mujer ocupaba un lugar primordial en la vida familiar y comunitaria. La abundancia de figurillas que exaltan los atributos femeninos y la representación de mujeres en estado de gravidez permiten deducir la existencia de un culto a la fertilidad. Las formas más simples y sencillas, hasta las más acabadas y perfectas, nos demuestran la sensibilidad del alfarero que supo captar en la arcilla la belleza y sensualidad femenina. Su organización urbana, el desarrollo de la agricultura y de la cerámica, la utilización de telares y la calidad técnica y estética de sus creaciones convierten a Valdivia en centro de irradiación cultural a otras zonas de nuestro continente. Cubriendo vastas zonas de la costa ecuatoriana, la cultura chorrera se proyectó al sector andino y llegó hasta la Amazonía, produciéndose una interacción con la cultura de Narrío, que se desarrolló en las actuales provincias de Cañar y Azuay. Siguiendo las márgenes de los ríos hasta sus orígenes, el hombre de Chorrera incursionó en el altiplano, en sus sectores central y austral. Esa amplia difusión por el territorio es una de las razones por la que esta cultura es considerada como el núcleo de nuestra nacionalidad.
el principal factor que permitió su desarrollo y posterior expansión fue su importante producción agraria. Las esculturas de Chorrera representan personajes hieráticos. Tienen predominio de líneas curvas y una agradable gama de colores. Fueron sin duda objetos ceremoniales. Maquetas de barro cocido muestran sus casas y templos, así como la relación con la ecología de sus territorios. Una de las más extraordinarias muestras artístico-técnicas de la arqueología ecuatoriana es la botella silbato. El agua presiona el aire para que la botella emita hermosos sonidos. El hombre tenía una gran intimidad con su medio ambiente y los animales formaban parte de su vida diaria. La vestimenta textil fue ampliamente utilizada: cascos preciosamente decorados, collares, orejeras y adornos elaborados de concha, hueso y piedra de vistosos colores. La interrelación existente entre Chorrera y Narrío se manifiesta claramente en el comercio. Prueba de ello son las artesanías en concha, provenientes de la costa y elaboradas en la zona andina de Narrío. Varios tipos de recipientes y pequeñas figurillas, hoy llamadas ucuyayas, son las representaciones más importantes de Narrío. La pintura iridiscente, que destaca los diseños al contacto con el agua, demuestra el grado de adelanto en el conocimiento de las técnicas de alfarería y pintura. Esta maternidad de Chorrera es una prueba de los valores humanos cultivados en este período, eje fundamental de nuestra primera historia. Las culturas adquieren nuevos rumbos durante el período de desarrollo regional. En la costa, la Tolita, Jamacuaque, Bahía, Huangala, Tejar Daule, en la sierra, Tuncaguán, Panzaleo, Puruá y Narrío. El mar, con su abundancia de especies, fue al mismo tiempo camino abierto para el comercio con pueblos distantes de Mesoamérica y el Perú. Se explota la tierra con nuevas técnicas y se diversifican los cultivos. Se introduce la metalurgia, que al poco tiempo adquiere caracteres propios. Thank you.
se robustece la estratificación social. Sacerdotes, artesanos, agricultores, chamanes, conformaban algunas de las ocupaciones principales, como las inmortalizadas por los artistas anónimos de Bahía de Caracas. La abundante fauna de la región fue plasmada por los artistas de Bahía, continuando la vieja tradición heredada de Chorrera. Florecen las artes musicales, el litófono, ocarinas, pitos, silbatos, rondadores y tambores de la cultura guangala fueron algunos de los instrumentos musicales característicos de este período, capaces de producir verdaderas melodías. En Jamacoaque, los estampadores de cerámica demuestran la utilización de técnicas avanzadas en la decoración. Sus edificaciones religiosas se perpetúan en modelos hechos de arcilla. La tolita, ríos, manglares y selva, escenario donde surgió un grupo humano creador de verdaderas obras maestras, inigualables en la historia de la plástica universal. Toda su concepción poética y sobresaliente técnica se pone de manifiesto en las piezas de oro y platino, metal, este último, descubierto por primera vez en el mundo en la tolita. Su vocación más notoria es la escultura, su forma de expresarse. En ella se inmortaliza la diversidad de animales de la región. Sus personajes. Sus hombres. El jefe, los navegantes, y la familia, la más hermosa invención humana, ligada por un abrazo de arcilla. El desarrollo de la agricultura favoreció la formación de núcleos urbanos en los que se desenvolvió una intensa actividad comercial y artesanal. En el norte de la sierra, la cultura de Tuncahuán nos revela uno de los pocos restos textiles que han llegado hasta nuestros días. Su cerámica se caracteriza por el uso de una complicada técnica para su decoración, la llamada pintura negativa, adorno de sus platos y grandes recipientes.
La cerámica de Panzaleo es fácilmente identificable por su sencilla decoración pintada, la limitación de sus formas y una sorprendente finura del espesor de sus paredes. Cerro Narrío, en Cañar, continuó sus antiguas relaciones con la costa. Fue paso obligatorio entre las diferentes regiones del país, lo que le convirtió en importante centro ceremonial y de comercio. Entre sus artefactos se destacan las sillas de barro, símbolo de rango en las antiguas sociedades. El territorio ecuatoriano se vio cubierto durante este período por verdaderas confederaciones. La manteña Huancavilca en la faja marítima. Tierra adentro Milagro Quevedo con su proyección hacia Atacames. En la sierra Negativo del Carchi y Cuasmal. Panzaleo, Puruá, Cañares, Paltas, Inapo en la Amazonía. Las culturas manteña y huancavilca se desenvolvieron junto al mar en las actuales provincias de Manabí, Guayas y El Oro. Las bajas cordilleras de la costa las separaron de dos grandes sistemas fluviales, del Guayas y Esmeraldas, donde se asentaron Milagro Quevedo y Atacames. El primer piloto español que llegó a nuestras costas en 1526, Bartolomé Ruiz, describió su encuentro con una balsa cargada de mercaderías, revelándonos la existencia de la importante confederación de mercaderes formada por los manteños y huancavilcas. Los primeros cronistas relatan la existencia de grandes centros urbanos, como la antigua Jocay, hoy cubierta por la ciudad de Manta. Tuvieron varios centros ceremoniales, donde adoraron a sus dioses, representados en estatuas de piedra a los que quemaban abundante incienso. Su tipo humano, no obstante siglos de mestizaje, conserva su fisonomía. Las hachas monedas de Milagro Quevedo son la primera evidencia del uso de un tipo de circulante en épocas prehispánicas. Su hermosa metalurgia se distingue en sus joyas por el uso del alambre e incrustaciones de piedras finas. En el norte del callejón interandino, las culturas Negativo del Carchi y Cuasmal dan muestras de una enorme potencialidad agrícola, siendo la papa, el frijol, el maíz y la coca sus principales cultivos. La escultura alcanza caracteres dramáticos en la figura humana. Existía un importante comercio con la costa que permitió el uso de conchas marinas en la elaboración de sus joyas. La gran cantidad de coqueros demuestran el intenso consumo de la coca por sus habitantes, producto principal además para el intercambio con otras regiones. Las imponentes elevaciones de los Andes centrales, Chimborazo, Tunguragua, Altar, Cariguairazo, Sangay, dejan una profunda huella en los pueblos de la cultura puruá,
Una vieja y hermosa leyenda dice que sus dioses seculares, Chimborazo y Tunguragua, macho y hembra, en ciertas ocasiones cuando copulaban, producían majestuosas convulsiones de la tierra que dieron origen al hombre, al Puruá. Las esculturas eróticas son personajes de rostros duros y expresión dramática. En la metalurgia se utiliza principalmente la plata. La cultura cañari fue una de las primeras en enfrentarse a los incas en su avasallante marcha hacia el norte, a tierras ecuatoriales. Los cañaris, herederos de la cultura narrío, habitaron en las actuales provincias de Cañar y Azuay. Fueron grandes guerreros, con una organización de carácter altamente religioso. Rompecabezas, mazos de cobre, dardos silbantes son algunas de las evidencias del tipo de arma que emplearon. La metalurgia de cobre tiene su auge, mientras que la cerámica se estereotipa sin mayor inspiración plástica. Para concluir el recorrido por las principales culturas del período de integración, es importante destacar a la del Napo, en nuestra región amazónica, de indiscutible originalidad y de estrecho vínculo con las demás culturas amazónicas. Los incas ocuparon menos de 60 años el territorio ecuatoriano. Avanzando de sur a norte, conquistaron toda la región andina, concretando de esta manera su máxima ambición, el Tahuantinsuyo. En la provincia del Cañar encontramos los restos arqueológicos más notables de los incas en el Ecuador, con las ruinas de puro estilo cusqueño de Ingapirca. Fue un templo del sol asentado sobre una vieja estructura cañari. Huayna Cápac, nacido en Tomebamba y conquistador del territorio, considerando la importancia cultural del Ecuador y sus condiciones geográficas privilegiadas, hizo de su lugar natal, la actual Cuenca, la ciudad más importante del Tahuantinsuyo, que rivalizaba con su capital, el Cusco. El Inca tuvo con una princesa de Quito un hijo que habría de convertirse en el último Inca, el último hijo del sol, Atahualpa. Los Incas, pueblo expansivo y conquistador, fundamentó su economía en la actividad agraria tradicional y cubrió con caminos, puentes y tambos toda la extensión del imperio. La tierra era de propiedad colectiva y la trabajaba el ayllu, núcleo de familias que debían cultivar también la tierra del Inca, la de los sacerdotes y la de los guerreros. Se introdujo como religión oficial el culto al sol, asimilando las creencias locales. El idioma oficial en todo el Tahuantinsuyo fue el quichua. Con la muerte de Atahualpa, en 1533, llega a su ocaso el Imperio del Sol. Nuestra tierra, escenario de este apasionante proceso cultural, guarda el testimonio de nuestra primera historia. El hombre de hoy y su futuro están íntimamente ligados a las viejas y primeras raíces. En ellas se encuentra su origen. Su
su esencia.